que decir al respecto? En realidad vengo para que me digas de qué es. Yo en este momento no tengo conocimiento. Doña Florida, nosotros en serio habíamos denunciado el hecho de una supuesta solicitud que hizo usted expresa al director financiero para que se retuviera un embargo que procedía por causas procesales. Eso no fue así, fue sacado de contexto y ahí es donde viene el dinero. Pero efectivamente hay sobre su salario efectivamente una retención de salario. Hay por una esto. Retención de salario por unas costas que aún está en proceso porque no ha finiquitado el proceso. ¿Usted no le solicitó al director financiero que retuviera y que esperara ese rebajo mientras usted solicitaba un oficio de levantamiento? No, señorita, yo no. En ningún momento él solo me indicó de que ese no se podía hacer el embargo porque ya se habían mandado las planillas de los diputados a Hacienda y por consiguiente ese mes no se podía hacer, pero nada más.